Buenos días. Me da gusto verlos. Bienvenidos, gracias por su presencia. ¿Cómo me escuchan? Bien. Alto bien. Y claro. Me da mucho gusto que estén aquí. Pero más gusto me da decirles que el informe de balística forense está listo y ha arrojado resultados específicos respecto a la distancia e inclinación del disparo. Les voy a pedir el favor que hagan y formulen sus preguntas después de que concluya mi informe. Retomando lo anterior, y por tal motivo, la señorita Lari Andrade no disparó esa arma y por ende no fue la asesina de la señora Diana Granados. Perdón, detective, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Para dar respuesta, le doy la palabra a la agente Olmedo. Pues muy sencillo, señor Barbosa. El impacto de bala que sufrió la señora Granados fue a muy corta distancia. Y como bien estaba explicando el detective Contreras, todas las pruebas que se le realizaron a la señorita Andrade arrojan exactamente lo contrario. Ella estaba lejos de la víctima. Entonces, ¿de quién se sospecha? La investigación y nuestras pruebas establecen que el verdadero asesino de la señora Diana Granados es un hombre al que se le conoce con el alias de Tony. Y esto lo sabemos también por la inclinación de la bala, el orificio de entrada y en dónde se alojó el proyectil en el cuerpo de la señora Granados. También por la estatura del atacante. Muy bien. Y para concluir, queremos decirles que de todo esto se desprende que la señorita Lari Andrade no disparó el arma y por ende no asesinó a la señora Diana Granados. Ahora sí son bienvenidas sus preguntas. A ver, imbécil, ¿ya viste la tele? ¿Ya viste que Lari va a salir libre? Tranquilízate, güey. Si no son enchiladas. ¿Sí recuerdas que por tu culpa estoy en esta posición? ¿Que se te pasó la mano con mi mujer? Por otro lado, Lari me quiere ver preso. Me lo dejó muy en claro la última vez que te vi. ¿Y cómo te van a punto? ¿Cómo? No tengo idea, idiota, no lo sé. No sé si tenga videos, no sé si tenga fotos de cuando yo hacía negocios con Monchis. ¿Y qué? ¿Te vas dando cuenta hasta ahora o qué? A ver, Toño, eso no me importa. Eso vale madres. El chiste es que se haga el encarguito ahorita. ¿Cómo va eso? Y que ya tienes la lana que te encargué porque necesito pagarle a mi gente. Tú dime dónde nos vemos y ya. No, yo no te puedo ver. Te voy a mandar a alguien para que recoja la lana. Está bien, esta mujer no me va a hundir. Y tranquilízate, güey, que esa vieja no va a salir viva de la cárcel.